Hola, ¿qué Algo tal? me ¿Perdón? salió en la computadora. Sí, tienes que darle permiso. Okay. Ok, ¿lista? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yedid Mejia Vázquez. Hoy es 13 de febrero del 2021. Estamos haciendo esta entrevista con fines de investigación en conjunto con el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de San Antonio, Texas, en San Antonio. Estamos con Perla. Perla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Perla Tsakopulos, tengo 46 años y por lo pronto vivo aquí en San Antonio. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en San Antonio? ya voy para 20 años, más o menos, aproximadamente. ¿Dónde creciste? Yo nací en Ciudad Obregón, México. Y mi familia vive en El Paso, Texas, y ahora, bueno, ellos continúan allá y yo soy la única que vive aquí en San Antonio. Qué bien. Aquí entre el Gelotes y San Antonio, pero sigue siendo dentro del distrito escolar del Northside. No, qué bien. Dime tus actividades diarias, como tu rutina diaria, ¿qué es lo que haces cuando te levantas? Pues mi día empieza muy temprano, me levanto a las 6 de la mañana, 6:30, al alistarme, y luego tengo un hijo que tiene autismo, así que primero yo soy la que me levanto, me alisto y luego pues asegurarme que mi hijo se prepare para que esté listo para la escuela. Bien, y dime cómo es ahí en donde tú vives, cómo es la comunidad en donde vives. Pues vivo en una comunidad no muy grande. Se llama Wild Horse, y aquí toda no hay mucha gente de militares que viven en esta área, y no conozco a todos los vecinos, pero la mayoría son muy amables y en realidad sí nos conocemos casi todos. Estamos no muy a una cuadra de la subdivisión donde yo vivo, se divide Elotes, Texas, pero yo sigo siendo, seguimos estando dentro de Bexar County. Wow. ¿Cómo es vivir ahí? ¿Es tranquilo? ¿Te gusta? Pues en realidad sí me gusta porque es muy tranquilo, todos los vecinos. Si hay alguien que sale fuera de la ciudad, uno se ayuda a encontrar en otros. Es una comunidad muy tranquila. Nunca ha habido accidentes ni vandalismos en esta área, gracias a Dios. Así que me agrada donde vivo. Qué bonito, es muy tranquilo. Platícame sobre tu familia. ¿Cómo es tu familia? Ay, pues como somos mexicanos, mi familia es muy unida y pues bueno, para mí sí es difícil porque como yo estoy acá, soy la única, vivo sola con mi hijo y en realidad no tengo ninguna familia aquí en San Antonio, pero a pesar, gracias a la tecnología, podemos hacer muchas videollamadas. Y siempre estamos en contacto. En realidad yo con mi madre hablo varias veces al día y sí somos una familia muy unida. Wow, qué bonito, ¿no? La ventaja de la tecnología en estos tiempos tan difíciles del COVID. Así es. Vamos a una pregunta donde nos vamos a regresar cuando recién empezó la pandemia. ¿Cómo te sentiste a mediados de marzo cuando la pandemia acerca del COVID comenzó? Pues bueno, de hecho, cuando recién comenzó todo,
Yo viajé al Paso a visitar a mi familia y nos quedamos allá bastante tiempo. Nunca lo que más me llamó la atención y un poco de miedo también es el hecho de ir al súper a hacer las compras necesarias y ver todos los anaqueles completamente vacíos en cuanto a pues papel del baño, cosas para limpieza, todo eso, o sea, ver, nunca había vivido esa sensación de ver, bueno, y también la comida, ver anaqueles y que había mucha escasez de tantas cosas en los súperes, eso sí me dio mucho miedo y preocupada también. Te dio estrés y te Sí. preocupaste. ¿Cómo cambió el COVID tu vida? Todo, absolutamente todo. Para empezar la escuela, fue muy difícil. Yo creo que virtual, pues, no es lo mismo que poder ir a la escuela presente. Sí, siento que, por ejemplo, para mi hijo sí fue muy difícil también. Y ni modo, pues tratar de acoplarnos de alguna manera, ¿verdad? Pero sí, a todo mundo nos ha cambiado la vida. Me comentas que tu hijo tiene autismo. Sí. ¿Cómo él reaccionó a este nuevo estilo de enseñanza que es virtual? Pues francamente, durante sus clases yo tenía que estar al lado de él, motivarlo. Gracias a Dios, tiene excelentes maestras y tenía manera de poderme comunicar con ellas, privada, en privado, y asistir a mi hijo en las cosas que él necesitaba ayuda. Pero pues sí, sí tenía que estar constantemente al lado de él porque batallé mucho para que él se pudiera sentir motivado y darme cuenta en verdad que él estaba aprendiendo. Entonces, sí me afectó mucho en ese aspecto. Ahora que está viendo este tipo de educación virtual, ¿a tu hijo le gusta la educación virtual o prefiere regresar? Pues como él tiene autismo, no es muy sociable y el hecho de tener que traer una mascarilla, el cubrebocas, para él sí batalla mucho, entonces a él sí le gusta estar en casa, pero a mí en lo personal no. Siento que todos los niños van a aprender mejor está yendo a la escuela. Claro. Dime, explícame qué era para ti una vida antes del COVID normal. Híjole, pues antes del COVID, pues yo creo que todos estábamos más relajados. Porque el simplemente hecho de salir a hacer las compras necesarias a uno le da miedo. Es el que si siente uno una cosquillita en la cara, pues uno ya ni se quiere ni tocar la cara, aunque usamos el cubrebocas, siempre si salimos a algún lado por algo necesario. Antes de subir al carro, inmediatamente, pues sacar el antibacterial, el miedo de que si alguien está muy cerca de ti, que vaya uno a contraer el virus, pues sí, o sea, da mucha ansiedad en ese aspecto.
Sí, o sea, para ti lo normal era salir sin preocupación de infectarte del COVID, del que puedas andar libremente sin la máscara, eso para ti es la vida normal. Y una vida después del COVID es la que te tiene con preocupación, la que no te deja estar a gusto. Sí, antes del COVID, pues yo creo que todo el mundo pues vivía la vida al día a día sin preocupaciones. Uno podía salir a la calle, a alguna tienda y normal. Ahora es diferente, todo es diferente y pues de alguna manera no se siente normal tener que estar saliendo con el cubrebocas y guardar distancia alrededor de la gente. Sí. ¿Tenías algunos planes antes del COVID? ¿Tenías planes a futuro que el COVID arruinó? Uy, sí, sí tenía muchos. Usualmente durante las vacaciones, pues siempre para mí es el momento que tengo oportunidad de visitar a mi familia. La Navidad la tuve que pasar sola. No, ya no, ya tengo mucho tiempo sin ver a mis hermanos. Y pues sí, ya no es lo mismo. Ahora como mi hijo está en casa, para mí fue muy difícil yo poder regresar este semestre a la escuela. Ahora estuve trabajando hace unos meses también, ahora medio tiempo y pues sí, se me arruinaron muchos planes que nunca imaginé que todo esto iba a suceder. Sí, yo creo que nadie se los imaginaba y prácticamente el giro que tuvimos que dar 360 grados Así de es. ir presenciales a la escuela a ya no ir presenciales, a estar en una computadora, es un cambio muy, muy grande. ¿Cuál era tu temor más grande durante esa pandemia? Pues el temor para mí más grande es el contagiarme. No nada más, bueno, pensar que si yo me contagio, entonces como vivo sola, mi hijo también se podría contagiar. ¿Quién, si me llegara a contagiar, no cuento con familiares, que alguien me pudiera dar la mano? Ese era mi temor más grande, que algo me sucediera a mí sin, y pues tener a mi hijo aquí sola y sin familia, pues sí, ha sido muy estresante para mí. Sí, te entiendo. ¿Te has hecho el examen del COVID alguna vez? No, me lo he hecho porque en realidad no he tenido síntomas, me he cuidado muchísimo y gracias a Dios no he estado con mucha salud. Qué bueno, Ben, qué bueno. ¿Has conocido a alguien que tenga los síntomas? Sí. ¿O alguien que se... ¿Quién? Pues una vecina, le dio el COVID y pues sí estuve asustada porque no tenía mucho de haberla visto, pero cuando ella se contagió fue después de que me vio a mí, entonces no, yo me esperé unos días, pero gracias a Dios no, cuando yo la última vez que la vi a ella, no estaba contagiada, sino después que me vio a mí fue cuando ella contrajo el virus. Y sí, ella y un familiar en la Ciudad de México que también se contagió, él padecía de cáncer y en una de sus visitas
al hospital por la medio de la que recibía su quimioterapia, pues ahí fue donde se contagió. Wow, qué triste. Con esto de que tu hija se enfermó, ¿te platicó sus síntomas? ¿Te dijo qué era lo que sentía o? Mi vecina. Sí, mi vecina, sí me dijo que se sentía muy mal, que sentía el cuerpo cortado, muy desganada, lo único que quería era dormir, dolor de cabeza, traía mucha calentura, tos crónica y sí, ya, ella se estuvo quedando en otro lado, no aquí cerca de mi casa, pero sí, sí, gracias a Dios, hizo su cuarentena y no hubo necesidad que fuera al hospital. ¿Conoces a alguien más o solamente esas dos personas? Pues más cercanas, sí, solo ellas dos. Y respecto a tu trabajo, ¿durante la pandemia estuviste trabajando? Sí, en una compañía financiera, los hijos de los empleados, los estuve ayudando y teníamos una oficina pequeña, pero con mucho espacio, que estuve ayudando a todos los niños a que se pudieran, que pudieran a hacer sus clases del día de escolares. Y no todos eran en el mismo distrito, pero de alguna manera los pude ayudar, asegurarme que hicieran sus tareas, que si tenían algún problema en ingresar al Zoom. Al principio, cuando todo esto sucedió, que las clases eran virtuales, había mucho problema con el sistema del distrito y mucho problemas sucedieron en las primeras semanas y ya después las cosas empezaron a mejorar, más o menos. ¿Cómo, cuando estabas ayudando a los niños, cómo les ayudabas? Me refiero en el sentido como ellos estaban en su propio escritorio. Cuéntame esa experiencia, cuéntame un poquito más. ¿Cómo los ayudabas? Sí. Pues era un poco difícil porque todos estaban en diferente año, pero cada uno tenía cubículos, entonces cada quien tenía su respectiva área. Los más pequeños eran los que necesitaban más ayuda porque pues los más pequeños son más inquietos, para ellos batallaban mucho en que poderle prestar atención a los maestros, pero de alguna manera asegurarme que estuvieran prestando atención al maestro y si había alguna tarea o algún ejercicio que ellos tuvieran que hacer, ahí era cuando yo los asistía. De alguna manera, de acuerdo a los horarios de cada quien tenía un receso diferente, pero de los que se asemejaba los teníamos en una área y los otros más grandecitos en otra. Pero guardábamos nuestra distancia. Y Claro. en esa oficina también, pues asegurarme que todos si tenían que ir al baño, pues acompañarlos en el pasillo, que usaran su mascarilla y guardar distancia con la gente alrededor. Okay. En el trabajo en el que tú estabas, ¿afectó a alguno de tus compañeros el COVID?
No, nadie de las oficinas en donde estuve, nadie contrajo el virus. Y el área en donde tenía los niños era completamente separado a donde los papás estaban trabajando. Entonces tenía un piso bastante grande con con muchas oficinas pequeñas que eran donde estaban los niños. Entonces era un cuarto bastante amplio, para mí y los niños. ¿Crees que las personas que llevaron a sus niños para que tú los cuidaras, si tú no, porque tu patrón ofreció ese servicio de que tú Sí. pudieras cuidar a los niños, si el patrón no hubiera tenido ese servicio para que sus empleados llevaran a sus niños, crees que se hubieran visto la necesidad de dejar el trabajo? Totalmente, porque esa era la razón por la que los pude ayudar, pero era la angustia de todos los padres que tenían que trabajar y qué hacen entonces con sus hijos. Nadie tenía en dónde dejar a sus hijos y sin embargo, pues también querían trabajar, pero era muy difícil para ellos trabajar en casa. Entonces, el jefe, el encargado, fue que se le ocurrió esta idea y entonces se les facilitó a los padres poder traer a sus hijos y gracias a ello, pues ellos pudieron seguir trabajando. Wow, porque sí es una ventaja muy grande que no todas las compañías la proporcionan. Así Qué es. bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de tu familia y tu vida diaria. Okay. ¿Cómo afectó el COVID a tu familia? Pues a mi familia, para mí, mi hijo, pues en realidad casi no salgo. Nada más salimos lo necesario. De vez en cuando sí salimos a caminar, tratar de hacer cosas más. Ya no llevarlo, por ejemplo, a un lugar de juegos, más bien cosas al aire libre. En ese aspecto, pues sí es diferente. Para mis padres que viven en El Paso, pues ellos son personas mayores, lo cual necesitan, tienen más alto riesgo y ellos en realidad no salen. Salen nada más a comprar sus comidas o si hay oportunidad que mis hermanos les ayuden, pues lo hacen. Y estamos de alguna manera encerraditos todos. Sí, mientras te quedas en casa, ¿qué es la actividad que haces para sobrellevar el encierro? Pues, aunque no nos guste la tecnología, le doy gracias a Dios porque el hecho de, gracias a la tecnología, pues puedo tener más comunicación con mis papás. Aquí en la casa, pues echarle muchas porras a mi hijo, motivarlo a que aprenda mejor, ya que las clases siguen siendo virtuales y ese es mi mayor enfoque. Extraño mucho, pues, no tener la vida de antes, pero pues de alguna manera nos estamos acoplando a esta vida, a esta pandemia en la que todos estamos viviendo. Y ¿cómo el COVID cambió tu relación con tu familia? Pues como relación, pues somos muy unidos todos. Nos hablamos mucho por teléfono, pero como todos, por ejemplo, mis hermanos que viven en El Paso, si ellos que trabajan de fuera, pues sí,
Yo recuerdo cuando todavía estaba en El Paso, que estuve con mis papás, que estaba todo muy fuerte. Sí llegué a ver a mi hermana, pero nos visitó, pero de ventana a ventana nos saludamos. Porque aunque somos familia y aunque somos unidos, pues también nos queremos mucho y todos queremos guardar distancia, pues para cuidarnos unos a los otros, ¿verdad? Wow, qué difícil, ¿no? Sí. ¿Cambiaste la manera de comunicarte con tu familia cuando estabas en El Paso? Aparte de lo de decirte adiós por la ventana, ¿hubo otra manera de cambiar su forma de comunicación? Pues ya no hay abrazos. Yo creo que el apapacho del abrazo, yo creo que eso es lo que más extrañamos todos. Sí, sí, cuando estuve allá, aunque estaba en El Paso con mi familia cuando recién sucedió todo esto, pues no pude abrazar a mi hermano, a mis sobrinos, a mis papás, pues sí, porque yo, aunque estábamos en la misma casa, digo, aún así, no tanto de beso y eso, ¿verdad? Sí, nos cuidábamos, pero por ejemplo, a mi hermano y mi hermana, que pues cada quien en su respectiva casa, pues sí, no, nada de abrazos. Tengo una sobrina que ella está estudiando enfermería y pues a ella nunca la pude ver por sus servicios que estaba haciendo en los hospitales. Yo creo que el cariño y el apapacho que todos quisiéramos de todos es lo que más extrañamos. Pero en sí, pues seguimos siendo unidos. Esta sobrina que me comentas, ahora que pasó lo de la pandemia, ¿ha cambiado su manera de pensar sobre su carrera? No, ella ama ayudar a la gente y a ella no le dio, no tiene miedo, sí se cuida muchísimo. De hecho, su abuelita por parte de su papá le dio el COVID y ella le ayudó a atenderla porque todo el mundo tenía miedo de atenderla, ya es una persona mayor y no podía estar sola, pero tampoco la querían llevar al hospital. No había, no estaba, está, tenía el COVID, pero no había necesidad de verla, de llevarla al hospital. Y fue tan cautelosa en la manera en cómo la cuidó que nunca se contagió. Y estuvo en el mismo cuarto con ella, pero nunca se contagió. Pero fue extremadamente cautelosa a la hora de ayudarla. Inmediatamente salía del cuarto y se aseaba ella desde los codos a las manos, todo. Wow, qué hermoso, ¿no? Esa actividad de tu sobrina, qué Sí. admirable. Sí. Te voy a hacer ahora preguntas sobre tu comunidad. ¿Cómo el COVID afectó tu comunidad? Híjole, pues aquí en esta área donde vivo yo, atrás de mi cuadra está una escuela primaria. Antes se veían muchísimos niños en la cuadra jugando. Ahora la cuadra es más silenciosa, casi no hay mucha gente que sale afuera a saludar, a jugar, que los niños salgan corriendo, que se ve muy sola en las calles de aquí de la cuadra, de la subdivisión por donde vivo yo. Eso es una de las cosas
que me ha llamado mucho la atención. Hay un parque también de aquí de la comunidad que pues básicamente está casi solo. Y lo que era antes, ¿verdad? Antes que sucediera todo esto, pues así de cantidad de niños por donde quiera. Las albercas en el verano, siempre llenas y a raíz de todo esto, todo cambió. Mucho más callado todo. Las albercas y los parques relativamente vacíos. Todos por el miedo del COVID. Sí. ¿Crees que dejaron de hacer esas actividades en comunidad, pero tú vistes que ellos cambiaran de hicieran otra actividad al no poder ir al parque, a las albercas o al área de juegos? ¿Vistes que hicieran alguna otra actividad? Pues yo de vez en cuando veo mucha gente que camina en las noches y creo que veo más gente. Recién que pasó todo, en realidad no me di mucha cuenta, no me di, no, no me fijé mucho porque casi no salía. Pero sí me he dado cuenta que ahora sí sale la gente, pero como que salen más anoche y salen como en familia, como los padres con los hijos y salen a caminar alrededor, pero todo el mundo como que guardando su distancia y aunque salen caminando, toda la gente se ve con el cubrebocas. ¿Crees que la salud, crees que el COVID afectó la salud mental de la sociedad? Pues sí, hay mucha gente que se ha vuelto muy paranoica. Al principio sí daba mucha ansiedad, el miedo de salir, pero y a mí también de repente un poco, yo sentía mucho miedo, pero llegó en un punto que no podemos vivir en una burbuja, ¿verdad? Pero sí podemos tratar de tratar de llevar nuestras vidas relativamente normal, pero pues cuidándonos y eventualmente esperar que esto pase poco a poco. Pero aunque así al principio tenía más miedo de salir, ahora también entiendo que pues es imposible vivir en una burbuja. También nos hace falta que nos pegue el sol, respirar el aire puro. No podemos estar encerrados porque también eso no es bueno para nuestra salud. Y así es como pienso yo. Me comentabas que tú veías el estrés de las personas ahora por la pandemia. ¿Tú también sientes ese estrés del miedo a salir? ¿Cómo manejaste ese estrés? Pues al principio sí tenía mucho miedo, pero y sí recuerdo muchas veces que la misma gente era prudente porque la mayoría de las salidas, yo creo que para todo el mundo, como para mí, era ir a comprar lo indispensable, ¿verdad? Pero cuando uno iba a comprar las cosas en el supermercado, yo sentía que también la gente era prudente y guardaba a uno su distancia. Precisamente por lo mismo, ¿verdad? Todos nos tenemos que cuidar. Sí, de repente veía que mucha imprudencia de algunos que a uno no usaban cubrebocas, pero pues yo creo que pues mientras cuidarnos y no hay nada más que tratar de calmarnos y no estresarnos, ¿verdad? Tratar de
seguir la vida y hacer y seguir con cuidándonos con el cubrebocas. Sí, cuando veías a esas personas que no traían el cubrebocas en la tienda, ¿veías que algo, había algún personal de seguridad que iba y les decía algo? Pues sí, sí me tocó ver a alguna gente que las regresaban, que no les permitían entrar. Y a mí inclusive una vez me pasó que me fui a una farmacia, a un Walgreens, y espontáneamente se me olvidó completamente el cubrebocas. Salí, andaba deprisa, y en el momento que la puerta me abrió un empleado y me dijo la máscara, que no podía entrar sin la mascarilla, y ay, pero me regresé y obvio, ¿verdad? Pero no, sí, en las noticias sí, mucha gente, por ejemplo, en los aeropuertos, que sí, sí escuché las noticias que hubo muchos casos, ¿verdad? Que sí hubo problemas con ese tipo de gente, ¿verdad? Pero yo creo que ahora es eso es, no se puede entrar a ningún lado si uno no trae el cubrebocas. Sí, me acabas de comentar, me comentaste que al principio de la pandemia tú estabas en El Paso y duraste ahí por mucho tiempo. Cuéntame Sí. tu experiencia, ¿cómo fue regresar y hacer ese viaje en avión en plena pandemia? Bueno, ¿Tuviste que... de hecho, cuando yo estuve en El Paso, fui en avión. Me fui manejando. Entonces, sí tenía mucho miedo de regresar. Y ni modo, llegó un momento que ya era muy difícil, ya me tenía que regresar porque tenía muchos pendientes, que pues no me quedaba otra más que venirme para San Antonio. Pero lo que hice durante mi viaje fue de procurar no tomar mucha agua, y no me paré a ningún lado más que cargar gasolina. Y si tenía que comprar algo, lo compraba, pero usaba guantes y eso fue todo. Traté de guardar a distancia y bajarme lo menos posible, y me fui directo hasta que llegué a mi casa. Pero sí, sí tenía mucho miedo. De hecho, al principio sí, estuve tentada en irme en avión, pero el hecho de estar al lado de el hecho de estar al lado de gente más cerca sí me daba mucho pendiente. Así que así fue como me regresé yo. Ay, no, el estrés de manejar y todavía el estrés de cuidarte, ¿no? Es Sí. más estresante. ¿Qué es lo que buscas hacer cuando la pandemia termine? Híjole, ay, abrazar, abrazar, abrazar. Nosotros, bueno, me gusta mucho que apapachar a mis hijos, a mi hijo, perdón, a mis papás, a mis hermanos, a mis sobrinos. Yo creo que eso es lo que más extraño, los abrazos, los besos y las reuniones familiares. Eso para mí es lo que más haría yo. Juntarme con mis seres queridos y abrazarlos todos y darle gracias a Dios porque seguimos todos con salud. Sí, sí, yo también quisiera que terminara esto, pero no sabemos para cuándo todavía. Hay que Así es, esperar. así es.
Te voy a hacer ahora preguntas sobre la tecnología. ¿Crees que el rol de la tecnología jugó un papel importante en esta pandemia? ¿El error? No, ¿crees que la tecnología jugó un papel importante durante esta pandemia? Sí, definitivamente, porque sin la tecnología, ¿cómo podríamos las escuelas, la comunicación con nuestros familiares, la gente inclusive que ha tenido que estar en los hospitales, que desgraciadamente nadie puede acompañarlos, hacer las visitas, ver cómo están sus enfermos? Esos enfermos también han necesitado de la tecnología para poder ver a los que están esperando en casa, en las citas con los doctores también han tenido que ser virtuales. De hecho, yo también tuve citas virtuales con unos especialistas que médicos que tuve que hacer y no. Gracias a Dios que hemos tenido la tecnología en estos tiempos, porque sin la tecnología yo no sé cómo pudiéramos vivir, especialmente ahorita, en lo que estamos viviendo. Estoy de acuerdo contigo. Si la tecnología no estuviéramos tú y yo platicando, sería imposible hacer esta entrevista. Así es. Wow. Ha formado un papel muy importante y porque si no, no sé, yo creo que todos nos hubiéramos vuelto locos. ¿Dónde has estado viendo las noticias últimamente? ¿En la televisión? ¿Qué opinas cómo los medios de comunicación ya cubrieron la noticia de la pandemia? Pues al principio era estresante ver la cantidad de muertes, la cantidad de gente contagiada, que era para mí era tanto y tanto y tanto y tanto lo que se escuchaba, que llegó un momento que yo en lo personal dejé de escuchar las noticias porque para mí me estresaba escuchar tanta cosa, tantas muertes, que uno psicológicamente como que sentía más estrés, más ansiedad, y preferí dejar de verlas cuando recién comenzó todo. ¿Has vuelto a ver las noticias últimamente? Sí, claro. Creo que ahora con las vacunas las cosas están un poquito más controladas y ahora pues a la espera, ¿verdad? De que haya una vacuna para todos y esperar. Fíjate que también por mi salud mental. Yo dejé de ver las noticias también, porque Sí. era, en mi punto de vista, un contenido muy amarillista, un Sí. contenido en el cual las malas noticias, muchos números de muertos y pocas esperanzas. Entonces, Así es. técnicamente, en mi opinión también digo que creo que los medios de comunicación no hicieron un buen trabajo informándonos en lo que es esta pandemia. Así Te es. quiero preguntar ahora sobre, te quiero preguntar ahora sobre el gobierno. ¿Qué han hecho los líderes de locales en tu comunidad en respuesta a la pandemia? Pues bueno, yo creo que esta pandemia en la que vivimos al principio y el mismo gobierno, yo creo que no tenían el conocimiento de la gravedad, que la gravedad
que todo esto, cómo se iba a contagiar tan rápido y toda la gente. Yo creo que sí debieron de haber manejado las cosas de una manera más positiva, a informar más a la gente, porque pues hubo muchos, tantos contagios que hubo, que yo creo como que estuvo todo muy fuera de control, perdieron el control al principio cuando sucedió todo. Tal vez si se hubieran manejado las cosas de diferente manera no hubiera habido tantos muertos como los hubo al principio. ¿Tienes algo? ¿Cómo crees tú que el gobierno debió de haber manejado esta pandemia? Híjole, pues es difícil. Al principio, cuando quisieron cerrar todo, la incertidumbre de los más necesitados, el cerrar sus trabajos, pero también al mismo tiempo esa pobre gente, cómo traer dinero a sus familias para poder mantenerlos. Yo creo que inmediatamente, tal vez algún estímulo económico que hubiera llegado más pronto para que no hubiera la necesidad de que la gente perdiera tantos trabajos. Ay, no sé, es algo tan difícil de contestar porque tuvo que cerrar muchos negocios para poder controlar esto, pero también al mismo tiempo, ¿cómo le hacía la gente para poder traer dinero a sus familias? Es algo bien difícil de contestar. No estoy segura que hubiera sido lo mejor. No estoy segura. Es todo, yo creo que fue muy exactamente saber qué fue lo mejor o cómo se debieron de haber manejado las cosas, no lo sé. Sí, creo que la falta de información, el saber las necesidades de toda la gente, cubrir todas esas necesidades es muy, muy difícil. Sí. Ahora te voy a preguntar sobre tus planes a futuro. Si tú pudieras regresar el tiempo antes de que empezara la pandemia y pudieras hablar contigo mismo, ¿cuál sería el consejo que te darías? Híjole, yo creo que la verdad hay veces que somos muy injustos, nos quejamos de tantas cosas tan mínimas que a raíz de esto yo creo que a mucha gente hemos aprendido a valorar lo que es la vida, la salud, nuestros seres queridos, simplemente el hecho de respirar el aire puro, ver las maravillas que Dios nos da, cosas mínimas que tal vez para mucha gente pueden ser insignificantes, pero más que todo, yo le doy gracias a Dios por tener la salud, por tener a mi familia unida, porque aunque estemos lejos, seguimos siendo unidos. Y vaya, yo creo que el hecho de saber toda la gente que ha muerto, lo más grande y valioso que tiene todos los seres humanos es la salud, porque
Sin salud no tenemos nada. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Ha cambiado a raíz de la pandemia la manera de ver la vida? ¿Para mí? Sí. Sí, es darle gracias a Dios a lo que tengo, darle gracias a Dios que mi hijo está bien, que mis padres están con salud y que gracias a Dios no nos ha faltado nada, no hemos carecido de nada y es todo lo que podría decir. Sí. ¿Cuál es tu manera de ver el mundo ahora? Pues aprender a tener fe, agradecer a las amistades, agradecer que cuando he tenido la necesidad de ayuda, siempre hay alguien en quien apoyar, en quien apoyarnos. Híjole, saber que no estoy sola, porque a veces en esta pandemia uno siente mucha soledad, pero al fin de cuentas te das cuenta que un pequeño ejemplo que yo noté, por ejemplo, en la subdivisión en donde yo vivo, hay muchas familias que, bueno, no muchas, ¿verdad? Pero gracias a la tecnología, por medio del Facebook, yo sí me di cuenta que algunas familias se contagiaron y los mismos vecinos de la subdivisión llevaron comida, la dejaron afuera de la casa de la gente que tenía el virus porque pues esa pobre familia no podía salir. Y esa unión que gente que uno no conoce, te das cuenta que, wow, o sea, aunque no conoces a lo mejor a la vecina que vive atrás, qué bella manera de que el saber que alguien necesitaba ayuda, le brindaron apoyo a esa gente que lo necesitaba. Importante en estos tiempos que cuando a veces uno se siente sola te das cuenta que en realidad no lo estás. Que todos como la comunidad en la que vivimos, todos estamos viviendo lo mismo cada uno. Porque pues esta pandemia nos ha traído a todos un poco de unión, hasta los que no conocemos. ¿Crees que esa unión de la que me estás platicando, esa unión comunitaria, esa unión de tus vecinos, es un efecto que ha traído la pandemia al mundo? Pues sí, no hay que ser egoístas, ¿verdad? Y saber el hecho de saber cuando todos estamos sufriendo lo mismo, ¿verdad? Y qué bonito que aunque no conozcas a la gente, saber del hecho de que aunque ha habido miedo en esta pandemia, también darnos cuenta que la comunidad se ha unido más. Sí. Y esta es mi última pregunta para ti. ¿Cuándo crees que termine esta pandemia? ¡Ay! Yo esperé que este nuevo año terminara, pero yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuándo va a terminar? Y yo creo que, híjole, yo creo que esto va para largo.
De alguna manera siento que está un poquito controlado porque ahora ya hay una vacuna. Ahora empezamos con los médicos, la gente de alto riesgo, los ancianos y ahora esperar cuánto tiempo tardará para los que estamos esperando como yo, tú y los demás. ¿En qué momento se acabará? Esa es una pregunta que todos nos hacemos. Le sigo pidiendo a Dios que nos cuide a todos, que gracias a Dios está un poquito más controlado, que haya menos muerte y Dios quiera y esta pandemia acabe pronto, pero yo creo que sí va a tardar un poco más. No estoy segura. Si sea probablemente en el verano, no lo sé, Dios quiere y sí, pero yo creo que sí, tal vez llegue a tardar un poco más. Pues esperemos que sí, tenemos mucha fe y esperemos que sí. Te mando un fuerte abrazo, te mando un abrazo virtual, muchos saludos y muchas gracias, Perla, por esta Igualmente. entrevista, estas respuestas y te mando un beso. Cuídate mucho y espero Igualmente. verte pronto. Saludos. Cuídate. Igualmente.